El liberalismo es pecado. Este libro, pequeño libro, yo diría casi pequeño manual, ¿eh? que hay que tener de Félix Sardá y ¿Eh? Hoy vamos a comentar, vamos a hacer una lectura selectiva de este libro contrarrevolucionario ¿eh? de este autor catalán. ¿Eh? Yo tengo dos ediciones que guardo eh, pues, con, con mimo, porque son muy, muy antiguas, muy queridas para mí, esta que la tengo hace muchos años, es la segunda edición del Liberalismo Es Pecado del año 1884, edición de aquí de Barcelona. Y después tengo esta edición tan curiosa, que es la primera mexicana, del año 1887, porque de este libro se han hecho cientos de ediciones. ¿no? Fue un verdadero bestseller en su época. Félix Sardá y Salvañ. Fue un sacerdote diocesano de aquí, de Barcelona, con un celo sacerdotal ingente. Mosén Sardá fue un hombre de Dios, ¿eh? de piedad sacerdotal, de trabajo apostólico celosísimo e incuestionable, un precursor de la doctrina social de la Iglesia en su sabadell natal, donde todavía conserva una calle en agradecimiento a su labor con los obreros y los pobres, ¿no? Un sacerdote bueno que cedió su enorme casa familiar a unas religiosas para crear un asilo para los ancianos más necesitados, mientras que él se reservaba en el mismo lugar una pequeña y deslucida habitación donde acabó sus días. Fue un apóstol, fue un defensor de la fe, con todos los medios que le proponía su época, un innovador en el apostolado de la prensa, esa clase de sacerdotes de una pieza que es faro, fue faro para, para tantos. Cuando Sardá escribe esta obra, el liberalismo apuntaba y las consecuencias aún eran insospechadas. Ahora nosotros ya sufrimos los efectos. Del liberalismo, lo vivimos día a día. Ahora nos limitamos a recorrer la ciudad saqueada y arrasada por esa, por esa ideología, ya que el Napalm liberal ha fulminado toda realidad tradicional, en la iglesia, la familia, la cultura, en el arte, en las tradiciones, en la vida comunitaria. Ahora ya es una realidad aquello que él anunciaba como peligroso. Sardá era consciente de que la predicación ya no era suficiente, había perdido la influencia secular que había tenido sobre los cristianos. ¿no? Ahora sabrían nuevas ágoras ¿eh? desde donde se propagaba el error, pensaba él. Si la prensa había servido a la causa del error, desde ese momento pensó Sardá, yo la pondré al servicio de la luz. Y entonces empezó a publicar las hojas de propaganda católica que tenían muchísima difusión la revista popular, la biblioteca popular, nacen de su necesidad de llegar a todos, especialmente a las clases obreras, a los más sencillos, para formarlos como católicos. El liberalismo es pecado, apareció en 1884 y se convirtió en un fenómeno, como decíamos, por el número de sus ediciones y traducciones a todos los idiomas. Aún hoy es de máxima actualidad, y se sigue editando, ya que al leerlo uno entiende muy bien el periplo destructor del liberalismo en los últimos años en el mundo y en la iglesia. Yo recomiendo, os recomiendo, o recomiendo una edición que se ha hecho recientemente, por los amigos de Luz de Trento, una edición muy bien presentada, muy bien editada, ¿no? que no solo trae el texto del liberalismo es pecado, sino que viene precedida por una introducción amplia de Javier Barraico a una introducción histórica ¿no? que nos sitúa en la realidad de aquel momento ¿no? para poder entender realmente en qué consiste este combate contra el liberalismo. Bien, ¿cuál es el ideario, digamos, ¿no? de este libro? Es la defensa del orden tradicional contra el orden liberal establecido. Es la lucha contra la secularización y la descristianización. Es la intolerancia, así de claro eh, se manifiesta Sardá, la intolerancia contra el pecado y el error eh, como valor básico de la vida intelectual. La intolerancia como valor básico de la vida intelectual. ¿no? Esta intolerancia del mal y del error. Para Sardá, como para cualquier católico coherente con la doctrina multisecular de la Iglesia, la política, la cuestión social o la económica, y, en definitiva, todo lo que afecta a los hombres en su vida terrena se ha de analizar desde la fe, ¿eh? desde la teología. ¿no? Esto lo vimos ya cuando hablamos de Donoso Cortés en ese vídeo dedicado precisamente a su libro: ¿no? el ensayo de Cortés ¿eh? sobre el, el liberalismo, también el socialismo. ¿no? Ese ensayo también empieza precisamente diciéndonos eso. Cualquier eh, pensamiento político tiene detrás una teología en definitiva, un, un quién es Dios, ¿Eh? un quién es el hombre en definitiva. La política remite a la teología. Lejos de subordinar la religión a la política, es esta, lo entiende muy bien Sarda, la que siempre debe estar subordinada a la ley de Dios. El propósito fundamental de Sarda en este libro es la lucha contra la revolución. Propia del liberalismo, ¿no? nacida de la ética protestante y de la revolución francesa, que ha algo importado del extranjero y que nada tiene que ver con el ser más profundo de España. El enemigo principal es el católico conciliador, liberal, ¿eh? el católico que ha cedido, por decirlo así, el católico acomodado, condescendiente con el liberalismo. ¿Eh? Este es el enemigo a batir en el libro de Sarda. No tanto el liberal radical, que ya sabemos cómo piensa, ¿no? sino el liberal, el liberal acomodado, ese católico que se ha hecho liberal, que ha cedido, ¿eh? ¿Eh? que ha abierto la brecha para que entre el enemigo. Lo que él llama, lo que él llama los mestizos: ¿eh? mestizo de católico y de liberal, mestizaje del todo, del todo imposible este acomodado a los criterios del mundo acaba experimentando la angustia propia de aquellos que han perdido los vínculos de la tradición y han quedado sin referentes, desamparados en la intemperie, a merced del vértigo que necesariamente se deriva de la necesidad de perseguir continuamente cambios, de la novedad, ¿eh? que es lo propio del liberalismo. ¿no? Pues bien, el liberalismo es el hombre como principio y como final. Esto es el liberalismo, ¿no? Es la divinización del hombre, la independencia absoluta de la razón individual en la persona ¿eh? y de la razón social o criterio público en la sociedad. ¿eh? La independencia total, sin sujeción a nada sobrenatural. No existe, después de Cristo, y donde es conocido Cristo, el derecho natural independiente. Esto lo sabemos los cristianos, lo creemos así. Y como el liberalismo es la teoría del derecho natural independiente de la religión, de aquí viene la condena de los papas del liberalismo moderno, desde Gregorio XVI en la Mirar y Vos, eh, o Pío IX en la Cuanta Cura. Sarda parece muy influido, como hemos dicho, por otro grande que tuvo una visión tan clarividente eh, de lo que estaba por pasar, que es Donoso Cortés. La revolución, que primero fue religiosa y se llamó protestantismo, apunta Donoso y apunta Sarda, se hizo luego revolución política y se llamó liberalismo, y tiende después a hacerse revolución social y convertirse en socialismo. Fijaos. Sarda fue un hombre convencido de poseer la verdad convencido de poseer la verdad. Puede ser de otra manera para un cristiano que ha conocido a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿eh? Y digo la verdad con mayúsculas porque hablo en efecto de aquel que es el logos, la verdad sobre Dios, sobre el mundo, sobre el hombre, es decir, Jesucristo. Quien cree en Jesucristo tiene y está en la verdad. Y este convencimiento se tiene desde la humildad ¿eh? y desde el agradecimiento más absoluto, porque es un don. ¿Eh? el don de la fe. Sardá se caracterizó por una fe humilde pero confiada y por lo tanto sintió siempre el gozo y la pasión de defenderla, de comunicarla. Y lo hizo con intransigencia, como dice él. Decía, lo que se anatematiza y aborrece tanto hoy día por el liberalismo y sus afines con el feo nombre de intransigencia, o intolerancia, como se dice también, es nada menos que la aplicación práctica y concreta del espíritu de fe y del odio a la herejía. ¿Qué es intransigencia? ¿Qué es ser intransigente? Aunque parezca una peregrullada, podemos decir que ser intransigente significa no transigir. Ahora bien, no transigir es querer para la verdad todo el derecho suyo y no admitir ningún derecho ni sombra de él para el error. Si un cristiano no cree esto, entonces es porque su fe se ha desvirtuado, se ha vuelto sosa y solo sirve para ser arrojada al suelo y pisoteada, como nos dice el Salvador. El liberalismo es pecado, es un libro de trinchera, de resistencia, para cristianos diría yo casi emboscados. Cada vez te encuentras más cristianos que tienen esa sensación de estar solos en medio del campo de batalla, después de haber cedido a todas las posiciones posibles delante del mundo y su acometida liberal y secularizadora. Pues este es un libro de trinchera para mantener las posiciones, ¿eh? para defender la brecha. Toca reorganizarse, crear pequeños grupos, comunidades resistentes, formar redes de lealtad basados en la amistad rehacer vidas desnortadas, despertar la inteligencia eh, de los misterios de fe en los que nunca la han conocido, robustecer las rodillas vacilantes de los creyentes y las voluntades enfermas, remover el deseo de lucha ascética, disponerse a ocupar nuestro sitio en la brecha en defensa de la fe. Para todo eso es necesario leer libros como este, libros... ¿Eh? para la tradición y la contrarrevolución. Cualquier persona con criterio independiente que quiera buscar sinceramente las causas y génesis de este estado de cosas que vivimos, lo va a encontrar en este libro. Sigue habiendo una mayoría de gente intoxicada, es verdad, por la lectura liberal de la historia que hacen los medios de comunicación al servicio del leviatán. Pero cada vez hay más jóvenes también, sin ninguna formación cristiana a veces, hijos de los últimos años de hambruna cultural y educacional, pero que ya no ven la tele ¿eh? y por las redes buscan, rebuscan y finalmente encuentran, y encuentran este libro que podéis encontrar también eh, eh, en PDF. Vamos ya a la lectura. Yo voy a seguir precisamente la lectura en línea que me es más fácil que ir rebuscando en el libro, ya que tenemos la suerte de tenerlo tan accesible. vamos a ir haciendo una lectura selectiva de los fragmentos que a mí me parecen más llamativos para suscitar, siempre lo digo, no para poner en nosotros las ganas de leer este libro. qué es el liberalismo? empieza así. al estudiar un objeto cualquiera después de la pregunta, ansit, ¿eh? si existe esa cosa, y que se hacían los antiguos escolásticos hay que hacerse la siguiente pregunta ¿eh? ahora que sabemos que existe quid ¿eh? sit qué es qué es el liberalismo en el orden de las ideas es un conjunto de ideas falsas dice Sarda en el orden de los hechos es un conjunto de hechos criminales consecuencia práctica de aquellas ideas en el orden de las ideas el liberalismo es el conjunto de lo que se llaman principios liberales con las consecuencias lógicas que de ello se derivan. Principios liberales son la absoluta soberanía del individuo con entera independencia de Dios y de su autoridad. Esto ya definiría el liberalismo. La soberanía de la sociedad con absoluta independencia de lo que no nazca de ella misma. Soberanía nacional, es decir, el derecho del pueblo para legislar y gobernar con absoluta independencia de todo criterio que no sea el de la propia voluntad, expresada por el sufragio primero y por la mayoría parlamentaria después. Libertad de pensamiento sin limitación alguna en la política, en la moral o en la religión. Libertad de imprenta, asimismo, sí absoluta e insuficientemente limitada. Libertad de asociación con iguales anchuras. Y continúa. El fondo común de ellos es el racionalismo individual, el racionalismo político y el racionalismo social. Las consecuencias son, como hemos visto, la libertad de culto, la supremacía del Estado en sus relaciones con la Iglesia, la enseñanza laica, el matrimonio legalizado y sancionado por la intervención única del Estado, la palabra que sintetiza todas estas consecuencias es la palabra secularización, es decir, la no intervención de la religión en acto alguno de la vida pública, verdadero ateísmo social, que es la última consecuencia del liberalismo, ¿eh? apunta eh, Sarda en este libro. El liberalismo es pecado, es la pregunta del libro, y aquí Sarda la quiere responder. En el orden de los hechos dice, es pecado contra los diversos mandamientos de la ley de Dios y de su Iglesia, porque de todos ellos es infracción. Más claro, en el orden de las doctrinas, el liberalismo es herejía, universal y radical, porque las comprende todas. En el orden de los hechos, es la infracción radical y universal, porque todas, todas las infracciones las autoriza. Procedamos por partes, dice. En el orden de las doctrinas, el liberalismo es herejía, porque niega la jurisdicción absoluta de Cristo Dios sobre los individuos y sobre las sociedades, ¿eh? y en consecuencia la jurisdicción delegada que recibió de Dios la Iglesia. Niega la necesidad de la revelación, y después de esta negación general niega cada uno de los dogmas, a medida que, según las circunstancias, los encuentra opuestos a su criterio racionalista en el orden de los hechos, es radical inmoralidad. Lo es porque destruye el principio o regla eterna de Dios imponiéndose solo la humana, el propio criterio. ¿no? Canoniza el absurdo principio de la moral independiente, que es en el fondo la moral sin ley, ¿eh? la moral libre. Bien, por lo tanto, el liberalismo es pecado. Y tiene consecuencias. Dice, partiendo en él del principio fundamental de que el hombre y la sociedad son perfectamente autónomos o libres, con absoluta independencia de todo otro criterio natural o sobrenatural que no sea el suyo propio, síguese por una perfecta hilación de consecuencias todo lo que en nombre de él proclama la demagogia más avanzada. Y se sigue, finalmente, dice necesariamente, la anarquía y la revolución. Porque así, si cada uno quiere hacer lo que, lo que quiere ¿no? y puede hacer lo que quiere, encontramos inmediatamente el conflicto, encontramos la anarquía, encontramos la revolución. Dice, admitido que los más son los que siempre tienen la razón, queda admitida como única ley la del más fuerte, ¿eh? y por tanto, muy lógicamente, se puede llegar hasta la última brutalidad y anarquía en nombre de una mayoría. ¿no? Bien. liberalismo católico o bien catolicismo liberal como se quiera llamar que ¿eh? es el quid de la cuestión aquí en este, en este libro va a por los católicos liberales a desmantelar sus presupuestos a poner en claro ¿eh? el oxímoron que supone ser católico y liberal nació este error dice de un deseo de poner conciliación entre doctrinas que por su esencia son irreconciliables enemigas ¿eh? y dice y esto es muy interesante tomar nota de esto porque define muy bien aquí lo que es el liberalismo el liberalismo es el dogma de la independencia absoluta de la razón individual y de la razón social ¿eh? el dogma de la independencia del individuo y de la sociedad es de cualquier otra cosa ¿eh? independencia total de cualquier realidad sobrenatural, desde luego. ¿no? Cuando el catolicismo es todo lo contrario, el catolicismo es el dogma de la sujeción absoluta de la razón individual y la razón social a la ley de Dios. ¿Cómo se pueden conjugar estas cosas? Eh? Si una es el dogma de la independencia del hombre y de la sociedad de Dios eh? y la otra es el dogma de la sujeción del hombre y de la sociedad a Dios, ¿cómo se pueden conjugar estas cosas y decir que uno es católico liberal? discurrieron una razón individual, dice, ligada a la ley del Evangelio. ¿Eh? Yo como cristiano estoy sometido al Evangelio, te dice el católico liberal, pero coexistiendo con ella una razón pública o social libre de toda traba. Pero yo, te dice ese católico liberal, en el orden, en el orden exterior, ¿eh? es decir, en la res pública, en la política, en la economía, en los negocios, en la sociedad, yo soy liberal, ¿eh? no estoy sujeto a esa ley. ¿Eh? se rige por sus propias leyes la sociedad. Esta sería la posición del católico liberal. Yo personalmente, en mi fuero interno, estoy sujeto, en el fuero externo no, tiene sus propias leyes la sociedad. ¿no? Bien, dijeron, el Estado como tal Estado no debe tener religión, o debe tenerla solamente hasta cierto punto que no moleste a los demás que no quieren tenerla. Así pues el ciudadano particular debe sujetarse a la revelación de Jesucristo en su fuero interno. Pero el hombre público puede portarse como para si él no existiese dicha revelación. ¿Mm? Bien, esto es el católico liberal. Los católicos liberales, dice Sardá, hacen estribar todo el motivo de su fe no en la autoridad de Dios, que nos ha revelado la verdad, sino en la libre apreciación de su juicio individual que le dicta, al hombre ser mejor esta creencia que otra cualquiera. Es su juicio, ¿eh? no la revelación. Haciéndose ellos jueces, por lo tanto, de la doctrina, admiten de ella lo que bien les parece. Juzgan que esta creencia suya no les debe ser impuesta a ellos ni a nadie por otro motivo superior que el de su propia apreciación. ¿eh? El diablo les ha sustituido el principio sobrenatural de la fe por el principio Naturalista del libre examen, dice Sardá. ¿Eh? Con lo cual, aunque juzgan tener fe de las verdades cristianas, no tienen tal fe, sino simple, humana convicción. Síguese de ahí que juzgan su inteligencia libre de creer o de no creer, y juzgan a sí mismo libre la de todos los demás. En la incredulidad, pues, no ven un vicio o enfermedad, sino un acto lícito de la jurisdicción interna de cada uno tan dueño de creer o de no creer. De ahí continúa el respeto con el que entienden deben ser tratadas las convicciones ajenas, por abracadabrantes que sean, aún las más opuestas a la verdad revelada, pues para ellos son tan sagradas eh, cuando son erróneas como cuando son verdaderas, tan sagradas, ¿eh? ya que todas nacen de un mismo sagrado principio, ¿eh? que es ese principio. Liberal de la libertad intelectual, con lo cual se erige en dogma lo que se llama tolerancia, lo sabemos muy bien. Siendo esencialmente naturalista el concepto primario de la fe, síguese que ha de ser naturalista todo el desarrollo de ella en el individuo y en la sociedad. De ahí el apreciar a la Iglesia, ¿eh? no tanto por su mensaje sobrenatural de salvación, Sino por las ventajas de cultura y de civilización que proporcionan los pueblos, ¿no? Olvidando su fin primario sobrenatural, que es para lo que existe, ¿no? Que es la glorificación de Dios y la salvación de las almas. ¿no? Esto lo vemos hoy en día, muchas veces, cristianos eh, que valoran ¿no? lo que ha hecho la Iglesia por la cultura, por los pobres, ¿eh? Cristianismo secundario, por decirlo así, por decirlo así, por sus efectos secundarios, ¿no? No, no. La primera, la primera motivación de la existencia ¿no? de la Iglesia es el fin sobrenatural, ¿eh? no las consecuencias después benéficas que se desarrollan de ese bien sobrenatural, ¿eh? de la predicación de la verdad salvadora a los pueblos, ¿no? de la liberación del pecado. Por ejemplo, si lamentan la demolición de un templo, dice, solo saben hacer notar en eso la profanación del arte. ¿eh? Si abogan por las órdenes religiosas, no hacen más que ponderar los beneficios que prestaron a las letras. ¿no? Si se ensalzan la, a las hermanas de la caridad, no es sino en consideración a los humanitarios servicios con que suaviza los horrores de la guerra. Si admiran, si admiran el culto no es sino en atención a su brillo exterior y poesía, si en la literatura católica respetan las sagradas escrituras es fijándose tan solo en su majestuosa sublimidad, de este modo de encarecer las cosas católicas únicamente por su grandeza, belleza, utilidad material, excelencia, se sigue una recta lógica que merecen iguales encarecimientos el error cuando tales condiciones de belleza, de dignidad aparente reuniese, como sin duda las reúne aparentemente en más de una ocasión ¿eh? alguno, incluso de los falsos cultos. ¿eh? Esta es la manera de ver del liberal. ¿no? Valora, ¿eh? valora las cosas de tejas para abajo, ¿eh? no entiende. ¿eh? las cosas sobrenaturales. Hasta la piedad llega la maléfica acción de este principio naturalista. Atentos, porque esto es de gran actualidad. Hasta a la piedad cristiana llega la maléfica acción de este principio naturalista y la convierte en verdadero pietismo, pietismo, que no buscan en las prácticas devotas más que la emoción, lo cual es puro sensualismo del alma y nada más se desvirtúa el ascetismo cristiano y desconocido el misticismo cristiano, que no es la emoción, ni el interior consuelo, ni otra alguna de esas humanas golosinas, sino la unión con Dios por medio de la sujeción a su voluntad santísima y por medio del amor sobrenatural. Pietismo, emotividad de tantos movimientos cristianos hoy en día que van a tocar la fibra del corazón y que dejan al hombre simplemente en esa experiencia epidérmica de la fe. Ese catolicismo liberal no es catolicismo, dice, dice Sardá, es mero naturalismo, es racionalismo puro. Bien, continúa. Hay diferentes tipos de liberales, nos dice él. Hay liberales teóricos y liberales prácticos. Los primeros son los dogmatizadores de la secta filósofos, catedráticos, diputados, periodistas, que enseñan en sus libros, discursos o artículos el liberalismo. Los liberales prácticos son la mayoría del grupo, en cambio, los borregos de él, dice Sardá, que creen a pie juntillas lo que les dicen sus maestros, o que sin creerlo siguen dóciles a quien los lleva y siempre ajustados a su compás. Nada saben de principios ni de sistemas, y hasta quizá los detestarían si conocieran toda su deformidad. Sin embargo, son las manos que obran, y así como los teóricos son las cabezas que dirigen, ellos llevan a cabo la misión de extender el liberalismo. Sin ellos no saldría el liberalismo del recinto de las academias. Ellos son los que le dan vida y movimiento exterior, pagan el periódico liberal, votan al candidato liberal, apoyan las situaciones liberales, y vitorean a sus personajes y celebran sus fechas y aniversarios. Son la materia prima del liberalismo dispuesta a recibir cualquier forma y a servir siempre para cualquier barbaridad. Muchos de ellos iban a misa eh, y mataron a los frailes, más tarde asistían a novenas y daban carrera eclesiástica a sus hijos y compraban fincas de la desamortización. Hoy día reaz, rezan tam, tal vez el rosario y votan al diputado libre cultista. ¿Mm? Aquí Sarda desenmascara estas incoherencias ¿no? eh, tan flagrantes eh, y aquí ridiculizadas, eh, pero verdaderas, del cristiano liberal. Y vamos al tema, al tema, yo creo que es un tema capital en este texto de la intransigencia, que es muy interesante y creo que muy valioso. Intransigencia, oigo exclamar. ¿Qué modo de resolver la cuestión tan poco cristiano? Eh? Nos acusan. Son o no prójimos co como cualquier otro los liberales. Vamos, pues, dice Sardá, a contestar también a este reparo de hacer servir la caridad de barricada contra la verdad. Bien. Sí, aquello que se dice tantas veces, ¿no? Es decir, que es caridad, respetar. ¿Eh? Respetar el error es caridad. ¿eh? Y aquí Sarda sale al, a responder a esto. ¿eh? Hay una virtud de las obras de misericordia. Una de esas obras de misericordia espiritual es corregir al que yerra. Eso es caridad. ¿eh? Bien. Sepamos ante todo qué significa la palabra caridad, dice Sarda. Dice el catecismo, caridad es una virtud sobrenatural que nos inclina a amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esto no de cualquier manera, sino en orden y con sujeción a la ley de Dios y por amor de Dios. Eso es la caridad. Ahora bien, ¿qué es amar? ¿Eh? Dice la filosofía: amare es vele bonum. Amar es querer el bien a quien se ama, ¿eh? querer el bien para él. ¿Y cuál es este bien que se le ha de querer para que resulte verdadero amor? Primeramente, el bien supremo de todos, que es el bien sobrenatural. Luego, después, los otros bienes, ¿eh? los bienes de orden natural, no incompatibles con aquel, los que no sean incompatibles. ¿no? Pero primero, ¿qué hay que querer en el orden del bien para la persona que se quiere? El bien sobrenatural, su salvación. Síguese, pues, de ahí que se pueda amar y querer bien al prójimo y mucho disgustándole, y contrariándole, dice, por ejemplo, cuando se corrige a alguien porque se le quiere y no quiere que yerre, que peque. Todo estriba en examinar si en aquello que se le disgusta o contraría o mortifica se obra o no en bien suyo o de otro que tenga más derecho que él a este bien o simplemente en mayor servicio de Dios si se hace por eso. ¿Eh? Nuestra fórmula es muy clara y concreta es la siguiente. La suma intransigencia católica es la suma católica caridad. Lo es en orden al prójimo por su propio bien, cuando por su propio bien le confunde y sonroja y ofende y castiga. Sí, por su propio bien se le hace eso. Lo es en orden al bien ajeno, cuando por librar a los prójimos del contagio de un error, desenmascara a sus autores y fautores, le llama con sus verdaderos nombres de malos y malvados, los hace aborrecibles y despreciables como deben ser, los denuncia a la execración común y, si es posible, al celo de la fuerza social encargada de reprimirlos y castigarlos. Lo es finalmente, en orden a Dios, cuando por su gloria y por su servicio se hace necesario prescindir de todas las consideraciones, saltar todas las vallas, lastimar todos los respetos, herir todos los intereses, exponer la propia vida y la de lo que sea preciso para tan alto fin, la gloria de Dios. Y todo esto es pura intransigencia en el verdadero amor, y por esto es suma caridad, y los tipos de esta intransigencia son los héroes más sublimes de la caridad, como la entiende la verdadera religión. Y porque hay pocos intransigentes, dice Sardá, hay en el día pocos caritativos de veras. La caridad liberal que hoy está de moda, es la forma del halago y la condescendencia y el cariño, pero es en el fondo el desprecio esencial de los verdaderos bienes del hombre y de los supremos intereses de la verdad y de Dios. Pues bien, voy a acabar con un último fragmento que acaba redondeando este tema, también de la verdad, de la defensa de la verdad como caridad. ¿eh? y de la intransigencia. Dice así, la verdad tiene una fuerza propia, la verdad tiene una fuerza propia que comunica a sus amigos y defensores. No son estos los que se la dan a ella, es ella quien a ellos se la prestó esta fuerza, esta verdad, ¿eh? más a condición de que sea ella realmente la defendida. ¿eh? Cuando la defendemos entonces tenemos la fuerza de la verdad donde el defensor, socapa de defender mejor la verdad, empieza, fijaos, por mutilarla y encogerla o atenuarla a su antojo, no es ya tal verdad lo que defiende, sino una invención suya, criatura humana de más o menos buen parecer, pero que nada tiene que ver con aquella otra hija del cielo, la verdad. Y continúa. Esto sucede hoy día a muchos hermanos nuestros, víctimas, a algunos inconscientes del maldito resabio liberal. Creen con cierta buena fe defender y propagar el catolicismo, pero a fuerza de acomodarlo a su estrechez de miras y a su poquedad de ánimo, para hacerlo, dicen más aceptable al enemigo, a quien desean convencer, no reparan que no defienden ya el catolicismo sino una cierta cosa particular suya, que ellos llaman buenamente así, como pudieran llamarla con otro nombre. ¿no? Pobres ilusos, que al empezar el combate y para mejor ganarse al enemigo, han empezado por mojar la pólvora y por quitarle el filo y la punta a la espada, sin advertir que espada sin punta y sin filo no es espada, sino hierro viejo, y que la pólvora... Pólvora con agua, no lanzará el proyectil. Pues bien, es un aviso. A esos transigentes. ¿eh? Tentación a la que caemos muchas veces, los cristianos, ¿no? De transigir, de rebajar, de mojar la pólvora ¿eh? cristiana, de quitar el filo a la espada de la palabra de Dios, ¿eh? para no incomodar a la gente, para que nos puedan aceptar mejor. Le estás quitando su fuerza, la verdad, que tiene fuerza por ella mismo, poder de convencer porque esa verdad encaja perfectamente en el corazón en la inteligencia del hombre, es la verdad que es Cristo, que es camino, verdad y vida, eh, que no transijamos en mojar esa pólvora, en quitarle el filo a la verdad. Seamos intransigentes, seamos caritativos y transmitamos la verdad plena, salvadora. <laughs>